part we are on so many things how they plead poverty that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs it is disgusting shame on them they stand on the wrong side of history at this very moment we stand in solidarity in unprecedented unity our union and our sister unions and the unions around the world are standing by us as well as other labor unions because at some point the jig is up you cannot keep being dwindled and marginalized the entire business model has been changed Esto es lo que hablamos hace un rato. digital ai this is a moment of history that is a moment of truth. If we don't stand tall right now, we are all going to be in trouble. We are all going to be in jeopardy of being replaced by machines. And big business, who cares more about Wall Street than you and your family? Most of Americans don't have more than $500 in, a, in an emergency. <inaudible> this is a very big deal. Yo tampoco y no, no, no soy... Pero bueno. Eh, claro, conciso. Resumen para que se entienda bien, resumen para que se entienda bien todo esto. Eh, prácticamente, si bien está la pata que quedó afuera de los directores, que cerró, y está la pata de los productores, eh, una de las patas más importantes, que son las de crear las historias y las de hacer las historias. ¿sí? Los guionistas por un lado y eh, los actores por el otro están en huelga. Hollywood a partir del día 14 de julio a las 0 horas queda parcialmente cerrada, a media persiana, con una eh, bandera a media hasta. No, no tiene sentido eh, decir que Hollywood no, no está cerrado. Hollywood cerró. ¿Por qué? Por protesta. ¿Por qué? Por diferencias económicas. ¿Por qué? Porque más allá de que yo te pueda decir... Che, pobre, la Fran Dreyer no, no llega a fin de mes, que sabemos que no es así el caso. El problema es que ellos o ejercen, o ejercen una profesión, ejercen un oficio, un talento que tienen, y no se están viendo cubiertos, remunerados o representados por el trabajo que generan, a, costas, ¿sí? a costa de la que se llevan las productoras, ¿sí? porque esto es lo que hay que entender. No es que. El trabajo de un actor vale X plata porque sí la vale, sino que después, durante, por eso se habla de que películas son eh, un éxito o que no son un éxito, porque generan una caja, generan un ingreso superior al que se invirtió en base a talentos. ¿En base a qué talentos? Al talento del director, al talento de los actores y del guión y de la obra que se represente. Obviamente estamos hablando de ejemplos. Eh, que son los más normales de los grandes tanques de Hollywood y de las grandes estrellas de Hollywood. También podemos tener algunos ejemplos especiales que se corren de esta línea editorial, que es como la que veníamos hablando, de películas de bajo presupuesto. Eh, A24 se está posicionando muy bien. Tenemos otras películas, como por ejemplo decíamos acá Terrifier, que con dos mangos con 50 te hace una película súper, súper eh, rentable. Pero estamos hablando de los grandes de Hollywood. Hollywood hoy en día está parado. Hace más de 70 días los guionistas están en huelga y ahora se suman los actores. Por ende, no va a haber presencia de ninguna de estas personalidades. Más de 160.000 afiliados al sindicato SAC Astra, de, eh, sindicato de actores, no van a poder ni siquiera. Hacer promociones de las películas que se están por lanzar. Eh, todos los actores eh, de Oppenheimer estaban haciendo ya un evento para, para anunciar su película y tuvieron que salir. Quedó solamente Christopher Nolan anunciando la película. Lo mismo pasó con Barbie, que de nuevo yo lo agradezco. Nadie ha subido la barbineta. No vamos a ver más promociones de Barbie ni de Margot Robbie. Por otro lado, se retrasan un montón producciones que ya se habían retrasado. ¿Por qué? Porque tenemos producciones como Deadpool. Ya está, se paró su rodaje. No se puede actuar, no se puede hacer nada. Euforia no se puede hacer. Y así con el título que a vos te venga a la cabeza, que hoy en día en Hollywood se estaba rodando, bueno, no, no hay más rodaje de nada. Hay algunas excepciones, como te comentaba eh, al principio del directo, que pueden ser House of the Dragon, sí, que eh, como viene del de Gran Reino Unido. Eh, no, no están bajo el mismo sindicato de los actores eh, norteamericanos, entonces ellos no están en huelga y tampoco el sindicato les permite hacer una huelga solidaria, así que ellos tranquilamente pueden trabajar. Proyectos de ese tipo, como por ejemplo los, eh, los de House of the Dragon, sí van a seguir. Grandes tanques que estábamos esperando para el próximo 2024-2025 se van a demorar muchísimo más. Por otro lado, eh, no va a haber doblajes de nada. O sea, si había doblajes que se venían haciendo último momento, eh, corriendo con la medida del tiempo que se iban lanzando los episodios o lo que sea, de lo que sea. No hay más doblajes. La San Diego Comic Con va a estar totalmente desierto, o sea, van a ir, o sea, se van a presentar cómics, va a haber cosplay y creo que no va a haber más nada porque no va a haber grandes paneles presentando nada. Eh, ya los paneles eh, de Marvel y todo eso habían dicho que no, van a estar los de los cómics. Sí, eh, varias productoras se bajaron ya de antemano de lo que era la San Diego Comic Con y ahora no puede ir ningún actor. Los actores pueden ir a estos eventos. Pueden ir a estos eventos, pero en calidad de persona. ¿sí? Puede ir, eh, como te decía, Robert Downey Jr., como Robert Downey Jr., a recorrer la expo. No puede ir Robert Downey Jr., como promocionador de eh, Oppenheimer, por así decirlo. Por otro lado, a partir de mañana van a empezar las movilizaciones y los piquetes. Yo, en mi cuenta de Instagram, de Threads y de eh, Twitter, Voy a ir recopilando los momentos más tensos del día. Más tensos se puede llegar a llamar a. Eh, va a haber una movilización acá, seguro que van a estar presentes en Netflix, van a estar presentes en el estudio de Universal, van a estar por todos lados, van a hacer sus movidas, van a hacerse escuchados. Las redes sociales hoy en día los actores solamente la pueden utilizar para. Hola, me levanté, estoy bien acá, estoy allá, que esto, que el otro, pero. Eh, no pueden decir, estamos rodando tal cosa o en mi próximo proyecto va a ser el siguiente. La cuestión está muy tensa y a todo esto, grandes CEOs de las empresas están empezando a demostrar la hilacha. Eh, ayer nos enterábamos que el señor Bob Iger eh, extendió su contrato en Disney para un nuevo mandato. Era un CEO que venía a acomodar lo que había hecho su antecesor, que fue su predecesor, o sea, todo loco, pero ah, vino a arreglar los temas de Bob Chapek, dijo: Bueno, vengo por un par de años, ordeno esto y listo. Resulta que pareciera ser que no se va nada, extiende su contrato y fue bastante polémico en los últimos días primero diciendo que a los guionistas iba a dejar eh, que estén de huelga hasta que se mueran de hambre y vengan a pedirle trabajo y por otro lado dijo que los actores están pidiendo cosas impensadas cosas impensadas que están pidiendo los actores es que no le roben su propiedad intelectual que no es que agarren una imagen holográfica de ellos mismos generado por computador y a través de una inteligencia artificial creen millones de productos proyectos series películas o lo que sea y que no haya ningún tipo de ganancia o regalías para con ellos, y un salario justo, que creo que es lo que todo trabajador se merece. En el día de hoy, la presidenta, o la presidente mejor dicho, del de sindicato de actores, Fran Drescher, agarró y dio un duro comunicado, pero diciéndole a estos CEOs y dueños de las grandes mayores. Diciéndole, a ustedes lo único que les importa son los números en Wall Street, no les importa a ninguna de las familias que está detrás de toda esta gran máquina que es Hollywood, pero saben que ustedes, los grandes íos, sin nosotros que somos los actores, no son nada. Vamos a ver hasta dónde dura esto. La huelga de guionistas ya sobrepasa el día 70 eh, y la huelga de actores no sabemos cuánto puede llegar a ser. A todo esto, las empresas estiman que se estima que tienen contenido aproximadamente hasta enero-febrero del año que viene. Esto venía más o menos asomándose y teniéndose en cuenta con una huelga de guionistas en las cuales no había eh, nuevas cosas para hacer, pero lo que se estaba rodando, lo que se estaba produciendo, se podía seguir haciendo. Ahora con el paro de actores, esto cambia un poquitito también. Por otro lado, vamos a ver un montón de contenido no guionado que va a estar apareciendo y un montón de contenido eh, de otros lugares, de otros ámbitos que no estamos acostumbrados a ver, pero van a empezar a copar las plataformas de streaming que hoy en día consumimos por una cuestión de que esto afecta solamente a, el, a este sindicato SAC-AFTRA y que no afecta al sindicato de la Unión Europea, al sindicato de Groenlandia, al sindicato de Argentina. ¿sí? Entonces capaz que ves alguna serie pedorra de estas que tenemos de Argentina como estreno en alguna de las plataformas. Igual Hollywood no puede estar detenida mucho tiempo. Los últimos precedentes son de hace un montón de años cuando estaba a cargo el señor Ronald Reagan y se generó una incomodidad alrededor. Hoy en día esa incomodidad va a ser mayor y más hoy en día con toda la exposición que hay a través de las redes sociales y de la información cómo se maneja y cómo se recorre y cómo nos vamos enterando de, de cositas. Entonces... Eh, esto es algo que va a ir cambiando día a día. Esto es algo que vamos, obviamente, a tener que hablar minuto a minuto. Esto es un breve resumen y pasando muy por arriba en 25 millones de cuestiones técnicas que hay dentro de los contratos, de los pedidos, los petitorios, las respuestas de las grandes empresas y lo que reclaman los actores. No. Eh de nuevo, no estoy diciendo que acá hay una semi explotación laboral al estilo tienen a 20 personas abajo en un búnker haciendo remeras truchas con el logo de Adidas y las tienen trabajando por dos pesos. No estoy diciendo eso. Pero puede haber en diferentes ámbitos, en diferentes formas y diferentes cuestiones, ¿sí? Cierta explotación laboral. Para mí, que quieran agarrar a un actor, diseñar una imagen holográfica de ellos en una computadora y con inteligencia artificial, después hacer lo que quieran es una especie de explotación, sí. Ellos lo único que están pidiendo es regulación de todas estas nuevas tecnologías. No están diciendo no queremos inteligencias artificiales, no queremos la nueva tecnología, no, que, no, no están diciendo eso. Están diciendo queremos que se regule y que por nuestra imagen se nos pague lo que corresponde, porque ustedes, las grandes empresas, se la van a llevar en pala y nosotros nos vamos a quedar en la lona. Creo creo que lo resumí muy por encima pero como para que se vayan con una idea mañana cuando cuando termine todo esto